¿Qué tal, amigos de YouTube? Una vez más con ustedes, DJ Jairo, tu pesadilla total, número uno, el inigualable, el incomparable de HBO. Aquí, ¿cómo es que entrenamos a los niños para que se diviertan y sean fuertes? Más adelante, aquí en el año 2013. Miren cómo es que le enseñamos a los niños hoy en día para que no se dejen dominar de los más grandes. Que piensan que los toreros, este es un torero también, este es un torerito pequeño que mira cómo coge a ese caimán, lo convierte como si fuera un toro Miura. Pero ese toro Miura es muy malo, no se deja. Pero mira a ese niño, es terco, sigue con la terquedad. Pero ese niño tiene que dominar a ese toro Miura. Y va con la idea también, porque es así es. El padre enseña a ese niño que nunca tiene que acobardarse. Siempre para adelante, siempre para adelante. Que no se caiga, que no se caiga. Yo le digo que no se caiga, pero ese toro es malo. Bueno, es un mensaje para los padres. Que por favor hagan divertir a los niños, nunca los dejen encerrados, siempre enséñenle lo mejor, a estudiar, a divertirse, a pasear. Todo no es regaño, todo no es pegar, siempre es hablarle. Háganlo divertir como lo estoy haciendo yo en este momento con el niño Isaac David, el DJ. Aquí estamos grabando. Vamos a seguir adelante. Ese niño es que interrumpido. Saludo a la cámara de YouTube, señores colombianos y de otros países. Espero que les guste. Ahí les muestro la moto. Pero ese niño, cuando le enseñen algo, se la monta porque se la monta. Es que lo mejor es dele la moto. Si ya se la señaló, hay que dársela. Ahí le estoy enseñando cómo tiene que nadar, pero él está con la idea de la moto y ese no se le olvida esa moto hasta que no la vuelva a manejar, ¿verdad? Para que vea. Mira, está señalando. Yo lo cojo como estilo trompo para que no le tenga miedo al agua y pueda dominar el mar más adelante. Pero se puso a llorar. ¿Qué es lo mejor que hay que hacer cuando un niño se pone a llorar? ¡Hombre! Tráigale la moto, ¿para qué se la señalé? De todo modo, tiene que subirse. Hay que darle la moto, sí, o como es que él, cuando ahora que se suba, ya se le quita la idea. Siga subiendo la moto. Mire cómo ese niño coge esa moto porque ya tiene firmeza en esos pies. Parece que tuviera músculo, parece que hubiera alzado ya 100 kilogramos de peso. No. Sí, mire, silencio por favor, estamos grabando aquí en Urbanización El Parque Soledad, Barranquilla Atlántico. Hay que enseñarle cómo tira trompa. Niño, bájate pues, vamos a darle trompa a ese muñeco. ¿Cómo es que tienes que pegarle eso? Dele trompa, dele. Así es que yo le enseño para que no se deje pegar de los más grandes y no sea cobarde. Hay que enseñarle también, dele duro, eso. Cuando uno diga que ya, bueno, quizás ya, eso, así es. Ese niño quiere subir en ese toro. Dale más duro, yo también le doy. Bueno, señores, gracias por escucharme en este momento. La idea era que ustedes también puedan disfrutar, ya que yo lo disfruté con mi niño. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos ustedes, Colombia. Los quiero.